El ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís entregó este jueves el remozamiento de la cancha del Club Juan Pablo Duarte con un costo superior al medio millón de pesos. Muchas veces decimos que la pasión cega la razón, donde se habla, cuando pasamos balance de la inversión que se ha hecho en deporte, en esta gestión que preside tanto Ale como Osorio, vamos a hacer un antes y un después, señor. Usted ahora mismo no es la persona para cuantificar cuántas cosas hemos hecho en deporte. Cuando pase su gestión, es que usted va a dar cuenta la grandeza suya en deporte. Primeramente al ayuntamiento municipal por la obra de calidad que ha hecho con nuestra cancha, ya que nuestros jóvenes se encontraban, no querían jugar en esta cancha porque se estaba totalmente destrozada. Gracias a Dios tenemos cancha nueva, pintada, tenemos luces. Gracias también a Mercedes, la vicealcaldesa, que fue la que comenzó conjuntamente con la directiva anterior, Fabio Rojas, que fue lo que comenzaron a gestionar para que esta cancha se hiciera. Y gracias a mi directiva que terminamos pujando y para que esto se hiciera. Ya el sueño es realidad. Ya no vamos a tener nuestros jóvenes en la calle andando por ahí con la cabeza mala, sino lo vamos a tener aquí haciendo deporte. La directiva del Club Juan Pablo Duarte entregó una placa de reconocimiento al alcalde Alex Díaz por los aportes que el ayuntamiento hace al sector deportivo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.